Hablamos de carreras callejeras, de deportivos japoneses y de otros símbolos europeos que competían severamente, surcando desde imposibles carreteras de montaña hasta las autopistas más célebres del país del sol naciente. Tratemos de ambientarnos en una esfera de nocturnidad y de calles desiertas, cuya única turbación procedía de los penetrantes ecos que emitían los motores altamente modificados. Tomando curvas a más de 160 km por hora y haciendo blasfemar los neumáticos con cada cambio de pesos, el poder de la mecánica se veía implicado en una aguda lucha contra el talento de su portador, el hombre. Estamos hablando de pura cultura automotriz, de un auténtico estilo de vida. El Mido Naito Kurabu, más conocido como el Midnight Club, sigue siendo a día de hoy la banda más longeva y carismática de corredores callejeros. El generoso proscenio japonés, ambientado en los años 90, junto a un buen puñado de deportivos autóctonos, construyen todo un cóctel de sugestión. Por si fuera poco, la enigmática atmósfera que rodea esta leyenda le otorga el broche de oro para despertar el apetito de cualquier amante de los coches y de las carreras, sobre todo si eres un quemado de los japos. Lo primero es tratar de arrojar luz sobre los muchos de los rumores que se han adosado al Midnight. Se dice que este colectivo, que esta banda, empezó a actuar ya en los remotos años 80, aunque también hay aserciones de que el punto más álgido de este grupo se solidificó a lo largo de los años 90. Bien, pues aunque esto engloba las fechas de la actividad del propio club, su forja oficial se dio en 1982, y así lo han confirmado los integrantes actuales en su propia web. Serían cuatro miembros los fundadores principales: Yoshida, Kato, Terazawa y Yamada. El más notable de este cuarteto fue sin duda Eiichi Yoshida, que también ejercería como presidente del club. Un tiempo atrás, entre finales de los años 70 y principios de los 80, Yoshida había pertenecido a otro colectivo llamado American Car Club, ACC. Eran tiempos en los que se comenzaron a popularizar los ajustes de grandes colosos estadounidenses, y estos estaban dispuestos para saltar las carreras de resistencia. Es entonces cuando Koichi Okawa, el jefe de este conglomerado, alcanzó un importante estatus de leyenda. Por otro lado, Smoky Nagata, fundador del ilustre taller de preparación Top Secret, es otro de esos nombres que normalmente está ligado a las leyendas del Midnight. Esta figura, aunque sí que trabajó en algunos de los vehículos más potentes de la época, jamás fue un miembro en activo del club, y esto es algo que hoy en día se sigue repitiendo en muchos medios. En esta etapa, durante mediados de los años 80, también entran en escena figuras como Masaru Hosoki, un experto preparador de ABR que elaboraría importantes proyectos como el de Tomaso Pantera de Mitsunaga, armado con un poderosísimo V8 de Chevrolet. Hosoki es otra de esas personas que alcanzó un estatus de leyenda como preparador, y estaría trabajando con personas como Mario Rossi, que ya eran toda una institución dentro de la NASCAR. Bien, pues ahora nos remontamos a la época en la que los corredores derramaban todo el potencial de su maquinaria en Tsukuba, un autódromo cuya recta más larga contaba con 437 metros. El circuito de Shimotsuma se quedaba escaso para los Hashirilla, que eran vulgarmente denominados como corredores ilegales, y cuyo ingreso en la banda estaba lastrado por varios factores, entre ellos el de poseer un vehículo con ciertos credenciales, por supuesto. Por esta razón, aquellos que deseasen unirse al Midnight no podían hacerlo de inmediato, ya que existía un periodo de aprendizaje llamado Techi. Entonces no importaba el tiempo que pasase, aquellos que no cumpliesen con todos los criterios para correr en este alto rango de velocidades por un tiempo prolongado, además de los aspectos obligatorios de mentalidad, no podrían unirse al equipo. Algunos miembros finalmente fueron admitidos después de un periodo de prueba de hasta 5 años, pero otros muchos renunciarían por voluntad propia al conocer sus límites. Ninguno de sus integrantes, además, necesitaba estar en una notoria posición social, como también se ha afirmado en numerosas ocasiones y por supuesto es falso. La banda estaba formada por miembros de todos los rangos sociales, desde camioneros hasta personas que tenían una posición laboral importante. Los que superaban las pruebas entraban al club con un estatus de aprendiz y recibían la pegatina del grupo rosa.
y tiempo después el propio presidente entregaría la pegatina plateada para que el piloto pudiese mostrar ya su rango final de miembro. Aparte, el estilo único de colocar las calcomanías plateadas Midnight en forma diagonal en la parte delantera y trasera del vehículo era una prueba de membresía regular, que ahora es bastante común, pero que sus raíces no fueron otras que las del estilo del propio conglomerado. También había otras pegatinas especiales, como la del parabrisas o la del Midnight Racing Team, que abarcaba todo el costado del coche y que en algunos casos se fijaba en las taloneras. Esto fue un emblema que los integrantes de la banda se vieron obligados a retirar de coches de impostores que no eran miembros, lo que les llevó a registrar el nombre y el logo, si bien se habían empezado a distribuir y a comercializar las pegatinas de forma pirata. Únicamente un Nissan, el ABR Hosoki Fair Lady Z de color rojo, el Red Devil, famoso, fue inmediatamente aceptado en la banda tras darle guerra al líder Yoshida. Esta máquina a simple vista equipada con un kit S30, que no destacaba en absoluto, estaba armada con un bloque L28 de 3 litros y dos turbos híbridos Garrett para arrojar 600 caballos de potencia. De aquí viene la famosa serie del Z maldito que todos conocemos. Ahora nos vamos a Bayshore, una de las rutas más importantes que enlazaba las islas artificiales de la bahía de Tokio con el uso de puentes y túneles submarinos. Así pues, el denominado Wangan, durante el día se veía condicionado por la congestión del tráfico, camiones, taxis, atascos de más de una hora y todo lo que conlleva una extensa población como la nipona. De manera casi ilusoria, la excelsa afluencia de vehículos se disipaba por completo al caer la noche, transformando los cuatro carriles de la autopista en una zona desértica que serviría como punto de reunión para los corredores. A pesar de que aquel sería el escenario de mayor éxito entre los pilotos, la actividad del Midnight no se vio limitada al Wangan, sino que también competirían en Tomei a principios de los años 80 y en el legendario Hakone Turnpike, un tramo sinuoso de carretera de montaña de 13,9 kilómetros de largo que comenzaba a 100 metros del nivel del mar y terminaba a más de un kilómetro por encima. Entonces se corrió cuesta arriba, ya que los frenos se fatigarían mucho menos y obviamente la peligrosidad se reducía notablemente. Pero aún así el trayecto albergaba curvas de baja velocidad y secciones de muy alta velocidad. El corredor más notorio en este escenario y mi favorito dentro del Midnight sería Kometani. Ostentó el mejor tiempo oficial de 5 minutos y 55 segundos y un promedio de 141 km por hora. Correr allí era muy diferente. Los pilotos debían hacer gala de muchas más habilidades al volante, si bien en algunas curvas el coche se veía a solo 5 centímetros de la barandilla. Incluso Kometani tenía el protocolo de barrer él mismo algunas curvas para asegurarse de que el coche no perdía agarre. Un choque allí era fatal. Con el tiempo, las batallas de Hakone se volvieron tan populares que la gente se reunía por la noche para ver el espectáculo y eso provocó que el evento fuera aún más peligroso. De este modo, los corredores empezaron a fijar una hora concreta, pero acudían varias horas más tarde cuando el público ya se había cansado de esperar y se había marchado a casa. Kometani estuvo corriendo con un Porsche 930 Turbo, pero con unas especificaciones bastante más ajustadas que las del resto de unidades del equipo, si bien una potencia excesiva en las curvas era una clara desventaja para la tracción. Es por eso que este 930, apodado Tracción Master, tenía alrededor de 260 caballos. Solamente, entre comillas. Kometani fue tan fan de Porsche que terminaría llamando a sus hijos Carrera y Tabo, turbo en japonés. Lo que se necesita no son caballos de fuerza, sino la capacidad de acelerar en las curvas. Las carreras celebradas durante esta etapa tenían también desenlaces muy diferentes entre sí. Si eran eventos disputados entre los propios miembros del equipo, una derrota no tenía consecuencias. Pero las carreras celebradas entre equipos rivales o pilotos independientes podían acabar con la expulsión del miembro del Midnight si éste era derrotado. Era una de sus leyes más vitales y esto no es una leyenda, ya que ha sido confirmado también por los propios miembros actuales. Corrieron tan duro en aquella etapa que cada noche tenían que llenar el depósito hasta 2 veces y un juego de neumáticos duraba aproximadamente 1 mes. Eran tiempos en los que se llegaron a reunir cientos de personas a cada lado de la carretera.
La medianoche era la hora clave para que The Highway acogiera los vehículos más rápidos del Japón. No eran las típicas carreras de drift. De hecho, los pilotos no buscaban el derrape ni de lejos. Hay muchos medios que sí que han mezclado estos conceptos y para nada, son como el agua y el aceite. Se trataba de carreras de resistencia con velocidades que superaban los 320 km por hora en ocasiones y las reglas eran sencillas. El vehículo que sufriese una avería o se quedase atrás hasta perderse de vista era el perdedor del duelo. Lo habitual después del desafío era hacer una parada en una estación de servicio o en un aparcamiento para debatir sobre los detalles del encuentro. En su punto más álgido, la banda llegó a contar hasta con 30 integrantes, de los cuales ninguno llegó a ser detenido, si bien la policía tuvo que conformarse con atrapar a algunos inexpertos principiantes. Y con R32 o Zetas de serie como mejores coches, el cuerpo tampoco podía aspirar a mucho más. Conociendo la historia y el escenario, lo siguiente que nos preguntamos es qué coches utilizaban los miembros del Midnight. Indudablemente lo abundante era el producto autóctono, con algunas excepciones que, irónicamente, se convirtieron en una de las celebridades más ambicionadas de la banda. El Yoshida Specials 930 Turbo fue no solo uno de los vehículos más potentes de entonces, sino que se empapó de cierta fragancia de liderazgo dentro del grupo, obviamente. Esta pieza estuvo invicta en la ruta de Beisour con una velocidad máxima oficial de 308 km por hora, superando los 320 en las autopistas de Japón y los 340 en Alemania, y además permaneció invicto en las carreras callejeras del Wangan. Caracterizado por su inconfundible color burdeos, el Porsche 930 Turbo Yoshida estaba armado con un Flat 6 930 con un triple KK33, un embrague 956, pistones forjados Mahle, bielas de titanio y otras especificaciones Porsche 934 que la mismísima fábrica oficial de Porsche llevó a cabo. Y sí, Yoshida llegó a enviar el coche varias veces a la propia Stuttgart hasta lograr conjugar todas estas especificaciones. Las llantas de aluminio forjado de 17 pulgadas con sistema Bitlock y un equipo de frenos derivado del Porsche 962 completaban este 911 de ensueño. Y como esta es una historia constantemente aderezada por la leyenda, también se dice que algunas de las especificaciones se mantuvieron en secreto y que incluso Yoshida no las conocía. Bueno, como sabemos en este caso conjeturas, pero bueno, le otorga un toque místico más a la historia. Y es que Yoshida, al igual que Kometani, ya lo hemos mencionado, era un puro entusiasta de Porsche desde la era Tomei, y por eso quiso mantener el aspecto del coche original durante sus 20 años de trayectoria en activo, casi, nada menos. Había renunciado incluso a la idea de aplicar un segundo turbo para mantener así la esencia 930 original. Sin internet y sin llamadas, las reuniones del Midnight se cerrarían a través de anuncios enmascarados en la sección de contactos de los periódicos más consumidos de Osaka. Ahora bien, una vez desbordada la discreción, tuvo lugar un altercado que fue decisivo en la trayectoria del club. Sucedió durante una noche cualquiera en 1999, cuando una importante banda de motoristas llamadas Bosozoku retó a algunos de los integrantes del Midnight. En aquel enfrentamiento perdió la vida uno de los motoristas, y según dice la historia, o muchísimos medios se han encargado de promover esto, el Midnight se regía por un honorífico código que les obligaba a disolver la banda. Esto es falso, esto es una patraña, ya que ni existió tal código ni el Midnight se disolvió. Se sabe que después del incidente siguió habiendo mucha actividad por parte de algunos miembros y es cierto que otros se retiraron de la escena de las carreras, otros fallecieron, pero esta minoría siguió custodiando las noches del Wangan. Bueno, y por supuesto el Midnight hoy en día sigue en activo, de hecho creo que es una de sus etapas más prolíficas, con más miembros me refiero. Y nunca entendí por qué se crearon estos bulos en torno a esta historia. Porque muchas veces sí que es verdad que podemos caer en el error, todos somos humanos, pero en estas ocasiones son maneras de tergiversar la información para arañar unas poquitas más de visitas. Y por desgracia, en este tipo de periodismo pasa a menudo. Entonces he querido traeros este vídeo desmintiendo muchos de estos bulos que circulan por ahí durante muchos años, llevan ya circulando, y la verdad que no es un vídeo que yo por mi propia voluntad hubiera hecho, pero la verdad que me lo habéis pedido tanto en cada vídeo, varios comentarios sobre el Midnight, trae el vídeo del Midnight, y al final, como siempre os digo, los masters sois soberanos, y aquí tenéis vuestra petición.
Espero que os haya gustado el vídeo, que esté a la altura de vuestras expectativas y, como siempre, dejadme un like si así es y compartidle con vuestros amigos en redes sociales, ya sabéis, para que el canal siga en crecimiento y nos vemos, por supuesto, en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Masters.